Hola mundo, muy buen día. Estamos iniciando ya un nuevo vlog, una nueva aventura. El último día de la semana que grabo, porque mañana es domingo y pues no grabo, ya saben. Ahorita estamos aquí en Jojutla, nos dirigimos a ver a Hugo. Vamos a dejarle una cámara porque el día de hoy hay evento, pero no es un evento de nosotros, nos contrató nuestra tocaya, bueno, mi tocaya, perdón, y va a ir Hugo. Yo me voy a quedar en casa editando, aprovechando para estos 2 días que voy a tener los únicos libres, porque a partir de lunes voy a empezar una nueva etapa en un nuevo trabajo que me va a estar pues consumiendo bastante energías y tiempo. Pero bueno, más a ratito les voy a explicar más o menos de qué, porque no puedo explicarles también demasiado. Ya estamos aquí con Ale, miren. ¿Ellos se van a casar hoy? No. ¿Sí son? ¿A dónde van de veras? Ni siquiera me comentas. ¿Dónde es eso? No, me preguntas dónde queda, nomás sé que vamos a Telistac. ¿Dónde es? Telistac es pegado a Guerrero. No, a Puebla. No machis. No, pues estamos 1 hora y media de Telistac. Órale, va. Pues ahí me cuentan después. ¿Sale? Cámara, pues ya no les quito tiempo. ¿Sale? Sale. Órale, pues. Ya los rebasé, no puede ser. Mundanos, pues yo ya me voy, ya como ven, ellos ya van ahí en la camionetita. La verdad es que no tengo idea dónde vayan. El nombre del pueblo que dijo Alejandra ni lo conozco. Y no le pregunté desde antes. Ahorita, así como ustedes escucharon, también es la primera vez que yo escucho dónde van. Hugo se ha de haber sorprendido porque no imaginaba que fuera algo tan lejos. Pero bueno, lo bueno es que hay chamba y pues ni modo. Yo me voy a quedar, no voy a descansar, voy a editar, voy a darle duro porque como les digo, a partir de lunes voy a empezar con un trabajo que me va a absorber mucho tiempo, demasiado, casi un 80% de mi tiempo. Eso está cool porque voy a andar apurado, voy a andar movido, pero también está así como que de pensarse, porque ustedes saben que de por sí con lo del estudio, los anuarios y todo eso, pues anda uno bien apurado. Pero aún así no me da miedo, no me da temor. Está cool tener chamba y que nunca te falte. Mundanos, ya estoy aquí en casa. No tengo mucha memoria, así que nada más les digo, voy a comer. Ahorita les platico qué show, porque vamos a hacer algo quizás cool hoy. Entonces ahorita, porque ya no tengo nada de memoria, ¿va? Aguántenme, déjenme comer porque ya me estoy muriendo de hambre. Ya ando en la calle de nuevo. Tuve que venir a un Oxxo que está bastante lejos de mi casa, como 1 kilómetro, poquito quizás más. No soy muy bueno midiendo, siempre se los digo. Pero aquí sí hubo sistema para poder depositar a mi tarjeta y así yo pagar mi tarjeta de crédito. Porque estamos haciendo unos pagos, entonces pues ya te quiero hacerlo de una vez. No me gusta pagar como que, aunque tengo todavía varios días, pero no me gusta pagar así como que sobre el tiempo. Siempre me gusta hacerlo antes, claro, pues cuando puedo, ¿no? No todos los meses, a veces nos va bien y no siempre se puede, pero por eso siempre trato de trabajar, de estar echándole ganas, pues para estar pagando las cosillas siempre a tiempo. Una tarjeta de crédito es bastante difícil. No cualquier persona puede tener una, y no me refiero a la posibilidad de tenerla, sino de mantenerla. Hay que ser muy inteligentes para saber pues cómo manejarla, cómo pagarla, cómo gastar con ella. Ahorita la movida está así, ya hice esa transacción, vamos a la casa. Yo supongo que me voy a echar un baño o no sé muy bien, tengo que ver. Quiero entregar un paquete, pero va a ser en Zacatepec. Bueno, es todo un rollo. Ahorita les platico a ver qué hacemos. Lo que sí les puedo platicar es de que posiblemente me compre una cámara de fotos el día de hoy. Desde hace ya varias semanas he estado buscando una, aunque ahorita tengo como que un limitante, o sea, no tengo demasiado dinero, pero se acercan buenos tiempos, los anuarios, eventos, sesiones de fotos, y para los que no saben, pues yo le rentaba o le rento la cámara a Carby, a Carla, mi fotógrafa. Entonces, pues es un dinero que se me está fugando siempre, que siempre se me está yendo, ¿no? Porque pues de nada sirve que tenga una buena afluencia de trabajo si al final voy a estar dejando una gran parte de ese porcentaje que me gano en pues tener que pagarle a ella. Entonces, pues ahorita ya tengo en mira una cámara, va a ser una Nikon, va a ser el modelo más básico que hay porque no tengo mucho dinero. Y la voy a comprar nueva, va a ser una Nikon D3400. La verdad es bastante sencilla, pero para lo que la necesito me va a servir bastante bien. Y nada más va a ser como que un entre. Todo este año yo creo que la voy a estar usando. El otro año posiblemente la venda
y quizás ya pueda comprarme algo mejor. Pero ahorita al menos ya lo que quiero es sacarme de ese aprieto de estar pagando rentas, para que me quede una mayor pues ganancia y que así pueda comprar mejores equipos. Así que vamos a ver qué tal este día. Bastante loco, bastante apurado. Listo, mundanos, aquí está ya. Ya logré comprarlo. Vamos a cruzar ahorita que está en rojo. Ya se puso en verde, pero sí logré cruzar. Ah, es que ya ni les dije, traigo los tenis en vez de los zapatos, porque los zapatos están muy rudos, son así de plano. O sea, me veo bien y todo, pero cansan un buen. Así que me puse los tenis. Y pues bueno, ya, vamos a tomar la combi. Ya compré la cámara, aquí está, llegando se las enseño, ¿va? Mundanos, aquí está la de 3400, ya miren nomás. Y la verdad es que sí fue una buena promoción, les voy a ser sinceros. En un principio estaba en 16,000 pesos y la verdad es un fiasco ese precio, está muy elevado. Esta yo la consigo nueva hasta en 13,000, 14,000 pesos, o sea, sí estaba elevada, pero con el descuento la compré en 10,000 pesos. Entonces sí estuvo bastante bien. Tiene los lentes pues convencionales, el 18-55 y el 70-300, que la neta pues son lentes no chafas, pero no son como que los más apropiados como para trabajar. Pero al menos de momento me van a servir para que en lo que me estabilizo, porque la neta pues este gasto sí fue así como que de momento voy a resentirlo, pero a la larga pues sí me va a ayudar, porque como les digo, me voy a liberar de las rentas ya. Es un modelo pequeño y así, pero pues así se comienza y estoy contento por eso. Listo, mundanos, aquí está ya la super camarita. Está pequeñita, pero está cool, está cool. Vamos a tomar la primer foto. Luisinho, ya está, para que veas. ¡Córrele, Toledo! Mundanos, la primer foto me la voy a tomar a mí mismo para ustedes. Ok, mundanos, aquí va la primer foto en 3, 2 y... Ya la voy a quitar el hule. Ya es otro día. Ayer ya no grabé absolutamente nada porque no salí de la casa, ya estuve ahí. Vieron cómo pues estuve, tomamos la primera foto de la cámara y así. Ahorita nos dirigimos a una sesión de fotos de unos novios que se casan, si no me equivoco, el 14 de abril. Vamos a Tetelpa, la bronca que como es domingo y luego es feriado por todo esto de la Semana Santa. De por sí los domingos no pasan muchas combis para allá y ahorita por las fechas de Semana Santa aún me temo que van a ser más pocas. Ya estaba en la parada y se me olvidó la memoria de la GoPro. Y dije, no, tengo que grabar para los mundanos. Me regresé. Y bueno, ahorita a ver si es que no ya pasó una combi de Tetelpa. Si ya pasó, me voy a tener que esperar y ya voy a llegar súper tarde. Siempre se me andan olvidando. O sea, según yo ya traía todo. No puede haber un solo día en el que no salga de casa con todo. O sea, de verdad, así. No puede haber un solo día. Ahorita, según yo ya traía todo. Memoria de la cámara, la pila. Todo. Y vean, prendo la GoPro y sin memoria. Pero bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en la parada. A ver, vamos a ver. Ese es... ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Tetelpa? ¿Va Tetelpa, jefe? Ah, Tetelpa no. Disculpe, son verdes, ¿verdad? Fail por completo. Es que las de Tetelpa son verdes. Y como no alcancé a leer hacia dónde iba, le grité y me dijo, sí. Y yo, Tetelpa, sí. Llegué y no iba. Vamos a esperar. Mundanos, ya estoy aquí en Tetelpa y ahorita esperando a los novios. El hermano de la novia me contó que en el Cerro de la Tortuga hay muchas actividades para ser bien padres. Quizás haga un video especial sobre eso en algunos días, porque como les comenté, a partir del lunes pues voy a comenzar un trabajo nuevo que aún no les ha dado detalles, pero más a ratito, ahora sí ya no se me va a olvidar. Pero me emocionó mucho lo que me contó el hermano de la novia, está muy cool eso. Listo, mundanos, ya terminamos. No sé qué tan bien grabé porque pues estaba ocupado trabajando,
Pero miren, ahorita quiero que vean ese arbolote que está ahí. ¿Ya lo vieron? ¿Quién sabe qué tipo de árbol será? Pero está inmenso. Está hermosísimo, se los juro. Pero bueno, ahorita andamos en una misión. Vamos a intentar encontrar a Beto, mi antiguo estilista. Si lo encontramos, me voy a rebajar la barba y me voy a cortar el cabello. O sea, sé que quizás van a decir, ¿para qué me lo voy a cortar si lo tengo bien chiquito, no? Pero bueno, no es cortar, más bien es darle forma. Quitarme un poco de los lados para que ya vaya creciendo con forma. Y pues me voy a rebajar ya la barba. La barba está entre rebajármela o quitármela por completo, no sé. Y también si lo encontramos, porque no sé dónde vive. Más o menos la novia ahorita me dijo dónde. Y si lo encontramos y está, ya es la señal que estoy esperando para cortármela. Así que hagamos changuitos para encontrarla. ¿Qué creen, mundanos? La suerte no quiere que me rasuren y me corte el cabello. O más bien, que me vuelva a rapar. Porque ya dije que si no encuentro a Beto, me voy a rapar. Porque a donde voy, la verdad no me gusta cómo me corta normal. O sea, raparme sí, porque pues cualquiera puede rapar. O sea, nada más es cuestión pues de meter la máquina y ya. Entonces, ahorita Beto lo encontré y todo, lo saludé, pero al parecer no está trabajando ahorita, no sé por qué, que hasta como por el 10 de abril. No falta mucho, son 9 días, pero la neta, para el trabajo este donde voy a estar, pues necesito tener una mejor imagen, entonces posiblemente pues me rape de nuevo. No sé, ahorita estoy pensando qué hacer. Mundanos, ya estoy en casa. Después de la sesión, pues me fui a Jojutla, al cajero, y ya. Estoy aquí en casa ahorita. Les platico que a partir de mañana voy a estar trabajando en una campaña política. Entonces, pues eso me va a absorber muchísimo tiempo. Yo creo que voy a seguir grabando vlog, pero igual y voy a ver cómo, porque pues obviamente no siempre voy a poder estar grabando y así. Entonces, pues ya me iré acoplando. Nada más tengo que ver cómo está el movimiento para ir viendo pues qué puedo grabar y qué no, porque pues obviamente al trabajar no siempre voy a poder estar compartiéndoles lo que hago. Pero no se preocupen, ya veremos la forma, ¿sale? Es una campaña política de aquí, de una persona cerca de donde vivo. Entonces ya trabajé con esta persona anteriormente y pues me gusta mucho andar de mitotero. Cuando digo campaña política, no vayan a pensar que voy a contender para algo o que voy a como que estar ayudando en la planeación de la campaña o algo así, no, sino pues en lo que yo sé hacer, que es, voy a ser como que el camarógrafo oficial de la persona que de la campaña, pues vaya. Entonces no vayan a pensar así como que me voy a lanzar para algo o algo así. Va a ser un tiempo nada más, 90 días de pesadez, porque sí va a ser pesado, pero va a ser divertido también. Pero bueno, ya les iré contando y ustedes ya irán viendo cómo cambia esto, porque pues sí me va a cambiar los planes, pero siempre es bueno tener más trabajo. Cuídense mucho, nos vemos mañana en una nueva aventura. Bye, mundo. Con lo que les quería yo decir, tengo un rastrillo en mi mano para rasurar a todo humano. El mundo sería mejor si rasurara todo a mi alrededor. No me gusta la contaminación. Me encontré un rastrillo sin discriminación.